A 120 millones de pesos asciende la deuda que tiene la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos con el CIMAS Frontera Monclova. Y bueno, pues esta se sigue acumulando día a día, ya que Altos Hornos de México no realiza los pagos a la dependencia estatal por concepto de aguas tratadas que le venden para sus procesos productivos. Esto lo informó el gerente general de CIMAS, Eduardo Campos Villarreal. Vamos a escuchar la nota. Este año, CEA solo ha realizado dos pagos por un monto aproximado de 4 millones de pesos al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos por las aguas residuales que le vende para que sean tratadas. No tuvimos pago de CEA. Ese monto que tenemos presupuestado de 2 millones, bueno, pues no lo conseguimos en el sistema de CEA. Más sin embargo, pudimos obtener un superávit. Entonces, bueno, desde ahí al final obtuvimos una felicitación por parte del Consejo. Fueron muy buenos resultados de todo el año. Lo que yo platiqué con el ingeniero Nerio es, ellos están constantemente en comunicación con Altos Hornos. Sé por ahí que están preparando una propuesta de pago que la van a ejercer a partir de enero. Tienen la intención de cumplirla. Yo próximamente estaré viendo con ellos el tema de cómo quiere el convenio de CEAS con nosotros. 120 millones nos deben ahorita. Este año hemos obtenido solamente dos pagos por un monto de 4 millones aproximadamente. Ha ido acumulando este adeudo. El gerente general de CIMAS, Eduardo Campos Villarreal, reconoció que sí impacta las obras, pues si CEAS realizara pagos, por ejemplo, de 3 millones de pesos, se llevarían a cabo muchos más proyectos para eficientar el servicio de agua potable y drenaje en Monclova y Frontera. La funcionalidad per se, no. Desde el año pasado, con el tema de la pandemia, hicimos ajustes. Cuando yo entré, realizamos ajustes administrativos en el tema de fusionar algunas áreas, algunos departamentos. Entonces obtuvimos ahorros importantes. Eso aunado con el tema de los programas de dedo congelado, hemos obtenido ingresos, hemos reducido gastos. Entonces, por eso los resultados han sido positivos, hemos tenido superávit. Lo que sí nos puede es un poquito impactar es el tema de las obras. Si bien estamos cumpliendo con el presupuesto de obras, obteniendo un recurso adicional, podríamos hacer más obras todavía. No, lo que pasa es que los 120 millones, bueno, nosotros tenemos un presupuesto de inversión total, no solamente obra, total de 50 millones, 55 millones anual. Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha.